Éxitos en 93.9. Muy buenos días en este viernes. Gracias a Dios que es viernes. Fin de semana. Colo, ¿por qué no cantas? Es que no me la sé. Chihuahua contigo. Bueno, vámonos al chisme. Ok, bueno, pues ya todo el mundo sabe que le pueden dar 50 años de prisión a Kalimba si sale culpable. Uy, uy, uy. ¿Tú te imaginas? Se le acaba su carrera. Bueno, pues parece que ya va para allá lo de la carrera. Pero hay cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, en la entrevista que hizo ayer Carlos Loret de Mola, Kalimba menciona cómo la chava, después de 3 días que le metió la demanda, le manda mensajes de texto a su celular y platica con él. Escucha. Fue una plática en la cual ella a mí me dijo, ay, pues si algún día vienes a cantar aquí en Chetumal, ojalá que nos invites, nos gustó mucho conocerte, a ver si ya tienes nuestros teléfonos. Oye, la verdad, eso parece como que sí le, como dicen, le pusieron un 4 a Kalimba, ¿no? Una trampita. Qué casualidad que le mete la demanda, se hace exámenes la chava y al tercer día le manda un mensaje, ay, quiero volver a verte, Kalimba. No suena congruente lo que está diciendo Kalimba si esto fuera verdad, así que ojalá que pronto salga de esta situación porque está cañón. Y nuevamente, o sea, que se haga justicia. Exacto. Si realmente él cometió ese abuso. Todas las notas y recuerda que más audio lo encuentras en el blog de Tali Tali o el de tu servidor.